Marroca. ¿Usted es Denis Eduardo Río Frío Carrasco? Sí. Ya, señor. Somos de la Fiscalía, somos de la Fiscalía de Trata de Personas de Lima, sí, personal policial de la Policía Especializada de Delito de Trata de Personas. Toma cita, ¿Tú tienes armas? Yo soy vigilante, nada más, jefe. Toma asiento. Mira, tengo una orden judicial, ¿ya? Que me dispone, que ordene el allanamiento de tu vivienda. O sea, es decir, vamos a revisar todo. Y tu detención. Tu detención. Estás siendo detenido en este momento por 7 días. El delito que se te imputa es el delito de trata de personas al haber trasladado tú a una menor de edad de la agencia de empleo donde tú estás trabajando hacia la agencia Flores, donde la han embarcado a la menor para llevarla a Arequipa. ¿De qué menor ha sido la menor ha sido trasladada a Madre de Dios para que la ofrezcan sexualmente ahí. Yarachi Jarulinchay. ¿Número de DNI? 42757291. Ya, su número de DNI. ¿Qué edad tiene usted? ¿Ya tiene algún objeto de valor? ¿Dinero, joyas, algo de valor que quiera declarar? No, ya. ¿Usted, señor, su nombre y su DNI? Fernando Chávez. ¿La serie? Sí, pues. Ah, sí, mejor. No sé que hay un falso por ahí. Sí, por eso tenía. Pero es una intervención parcial. Ábrase, señorita. Vale.
Felicitaciones de la prensa, buenos días. El día de hoy para informarle a la ciudadanía sobre el resultado de un operativo policial por delito contra la trata de personas que se inició el día 27 de marzo cuando la persona de Oscar García Morales denuncia en esta dirección el delito contra la trata de personas de la que había sido agraviada su menor sobrina de 17 años. Este caso empieza en esa fecha en la cual indica que su sobrina había sido captada mediante una agencia de empleos y había sido trasladada a la ciudad de Puerto Maldonado. Indica pues que, de acuerdo a la información que había él averiguado, que esta menor, luego de 3 días de estar desaparecida de su domicilio, recibió un mensaje de que estaba siendo trasladada a esta ciudad y que posiblemente iba a ser explotada sexualmente. Por lo que realizara la diligencia del caso y comunicado al Ministerio Público, a la Fiscalía Especializada contra la Trata de Personas, dispuso de que se realizaran las investigaciones, logrando en estos días la identificación plena de la persona y de la empresa que había sido utilizada para trasladar a esta menor a la ciudad de Puerto Maldonado. Efectivamente, el día 25 de marzo, esta menor es captada por la persona de Isabel Nostroza Quispe a través de la empresa de fachada, la Agencia de Empleo Esperanza, HIMIA. La misma que a través de esta agencia es recepcionada esta menor y como no tenía DNI, se le proporcionó un DNI de otra persona, por lo cual fue trasladada primero a la ciudad de Arequipa, donde es acogida por una tercera persona que está en proceso de identificación, y luego trasladada a la ciudad de Arequipa. Ya en Arequipa es acogida en el kilómetro 110 en un bar, un video bar Amazonas, que era regentado en Puerto Maldonado por Olga Herrera Herrera, Elías Orbegoso Condori y Miriam Yeri Rivera Cántaro. Ellos han sido también intervenidos en un operativo conjunto el mismo día con el Departamento del Delito contra Tratar Personas en Puerto Maldonado con la Fiscalía Especializada. Digo, como consecuencia de eso han sido detenidos Isabel Inostrosa Quispe, de 48 años, Denis Eduardo Riofrío Carrasco, en Lima, y en Puerto Maldonado, Soledad Olga Herrera Herrera, Elías Orbegoso Condori, de 25 años, y Miriam Yeri Rivera Cántaro. De igual manera, se han rescatado a 2 menores en Puerto Maldonado, quienes venían siendo explotadas laboralmente. Ellas todavía están en proceso de investigación y posteriormente se determinarán si han sido explotadas sexualmente. ¿En qué tiempo la joven ha estado en poder sus captores, más o menos? Desde el 25 de marzo hasta el día de 15 días después en que ella ha logrado escapar de ese lugar y llegar a su domicilio, ¿no? O sea, ella se ha escapado del lugar. Sí, se ha escapado del lugar y aprovechando pues de repente la noche y ya ha logrado llegar a Lima por sus propios medios. ¿Con la intervenida registra antecedentes policiales? La detenida tiene un proceso abierto en el Delta, en Madre de Dios, por el mismo motivo, por trata de personas. Y la persona de Denis Eduardo Riofrío Carrasco no tiene antecedentes. ¿Esa agencia de empleo tendría conexión en todo caso con...? Por supuesto. Esta agencia de empleo, durante la intervención, se ha podido incautar documentos, cantidad de DNI, cantidad de fotos de chicas que habrán sido captadas y llevadas a Madre de Dios, por lo que hago un llamado a la ciudadanía para que, si tienen conocimiento de que sus menores hijas han sido captadas por esta agencia, para que nos pongan en conocimiento y denuncie para poder rescatarlas en Madre de Dios. ¿Cómo que le ofrecieron trabajo a la menor? Ellas indicaron que iban como meseras en un restaurante, pero al final han llegado en provincia. Pero es menor de edad, 17 años, y para ese traslado han tenido que utilizar DNI de otra persona mayor de edad para poder llegar al lugar. ¿Y en ese local la utilizan sexualmente? Bueno, todavía no tenemos información exacta porque estamos en pleno proceso de investigación, pero sí, desde ya ha sido explotada laboralmente porque es una menor de edad, porque se encontraba en un bar expendiendo licor. ¿Dónde queda esta agencia? ¿Cuándo venía operando? Esa agencia ya venía operando más o menos unos 5 años, pero la agencia está ubicada en el Jirón Los Minerales, 520 en San Juan del Brigancho. ¿Estas 3 personas que están en Puerto Maldonado están coludidas también con Isabel y con...? Son parte de la organización criminal, ¿no? Porque ellas las captan acá y las envían a ese lugar, ¿no? Se ha determinado, se ha establecido eso porque, según refiere la menor, que ella, como digo, fue captada acá en San Juan de Urigancho, se le dio un DNI de una mayor de edad para ser trasladada a Arequipa y de Arequipa, en esa conexión, llegó a Puerto Maldonado. ¿Y se conoce cómo toma la menor contacto con la agencia? ¿Ella fue por sus propios medios, se pidió trabajo? Bueno, como es una chica que estaba buscando trabajo y le dijeron si necesita trabajo, la llevaron a ese agente de empleo y le proporcionaron ese documento de identidad, pues, para que pueda trasladarse al lugar, ¿no? En el lugar de la empresa se han incautado muchos documentos. Estamos ahorita en el proceso de investigación. Hay CPU, hay teléfonos que estamos haciendo una investigación, una vez que den la orden del levantamiento del secreto de las comunicaciones.
la intervención aquí en Lima, las casas de estas dos personas que ahora están detenidas, sí, ¿encontró algo anómalo? Bueno, documentos, fotografías de chicas que ella lo que hacía, la persona esta de Isabel, nosotros aquí una vez que la captaba, le tomaba una foto, decía que era para enviarla al lugar donde iba a ser acogida, ¿no? O sea, ya cuando llegaba al lugar ya sabían quién era, para poder identificarla plenamente. ¿Y ellos están quedando en calidad de qué? Bueno, los detenidos están en calidad de detenidos. ¿Ya? Tenemos 7 días para investigarlos porque de acuerdo a la convalidación que ha dado el juez, están con detención preliminar. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.